sería llegar al fondo de tus emociones, abrigarte los sueños y hacerlos canciones, y sentir que estabas esperando lo que a ti te estoy cantando. Ay, que sí, que sí. Ay, dime que sí. Ay, que sí, que sí. Ay, que sí, que sí, dime que sí. Mira cómo se me vino la producción. A ver, ¿y esto de acá arriba? Es flor de tapado. Estamos con Guilla afuera, la peli. ¿Ah, sí? Ah, con brillas. Ah, muy bien. ¿Onda nanis o no? Un poco más relajada. Por favor, no. Bastante, ¿no?, más relajada. ¿Sí? Mamá de Natalia Oreiro, ¿cómo le va? ¿Y tú? Mío, en la casa de Nati. Estamos pasando así. Ahora el estreno y el cumpleaños de Natalia. Con Pablito, ¿todo bien? Divino. ¿Lo quieren en la familia? Divino, Pablito es un amor. Tiene realmente una cara de chanta, Charri. No, por Dios, sí, es divino. ¿Harías una película? Estamos pensándola. ¿Por qué no? ¿Qué tipo de película sería? Entre Atracción Fatal y Acoso Sexual. Bueno, los dejamos que vayan por ahí, que descarguen un poco sus ¿qué? Bajos instintos para nombrar otra. En Nueva York vamos a descargar. Algo vas a descargar, quédate tranquilo. Ay, pará. Mijo, carcajadas a granel. Hola, vos sos la hermana de Natalia. Soy. Parecida, ¿no, Natalia? Me parece. Tiene apellido. ¿Vos lo querés a Pablito? Sí, es un divino. Acabas de ver la película, ¿cómo te sentiste? Bien, muy contenta. Un lindo regalo de cumpleaños. Y ahora que ya terminó, ¿cómo se siente ver tu cara gigante en una pantalla? Gorda. Está bien. Y porque imagínate, verte una cara así grande, 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 se ve una cara gorda. Pero nada, no, me encanta la película, en serio. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tenés para contarnos a la gente de Versus? Ya sabemos igual de todo. El otro día te fuiste a caminar así con Iván, viste, por la placita, relajado, te sentás. Para contar más que lo que quiero que vean, que creo que se van a divertir mucho con esto. La primera palabra que dice un argentino cuando llega a Nueva York. Excuse me. No sé. ¿Por qué pensás que está en el tipo del argentino? No sé si seré tal tipo argentino. Soy argentino y creo que toco la misma cuerda que tocamos todos. Me volvió loca la parte en que haces lo de la teta, lo de la leche. Hacémelo de nuevo, por favor, para la cámara de Versus, te lo pido. No me acuerdo. Llévame a soñar. Oh, hey, oh, hey.